Entre la tarde de este viernes y el sábado, se espera que un sistema de baja presión localizado al este-sureste de las Islas Barlovento, en el Caribe, se convierta en depresión o tormenta tropical. De acuerdo al Observatorio de Fenómenos Naturales, para los próximos 7 días, este sistema tiene hasta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico. La próxima semana se acercará a la región centroamericana entre miércoles o jueves. De convertirse en tormenta o huracán, podría ser llamada Berly, e independientemente de su desarrollo y trayectoria, causará lluvias en el territorio nacional. Por lo tanto, por el momento se mantiene en el rango de depresión tropical a tormenta tropical, ya que las velocidades de viento no son tan bastante fuertes y su movimiento está entre 15 a 20 millas por hora, moviéndose hacia el oeste. Entonces, por lo tanto, por el momento, lo máximo que se puede llegar a terminar es como una posible tormenta tropical, pero por el momento se mantiene como una baja presión acompañada de una onda tropical que siguen avanzando y que se espera pues que se desarrolle más rápidamente. Vamos a tener lluvias que se nos van a presentar posiblemente entre el martes a miércoles a jueves y posiblemente para incluyendo viernes pasado de la próxima semana. De momento, una vaguada monzónica está ocasionando lluvias este viernes en el territorio nacional, las que se mantendrán en las próximas horas y parte del fin de semana. Esto nos va a generar lluvia el día de hoy, viernes, que hemos visto una condición distinta, y para el día de mañana, sábado, y posiblemente el día domingo, se nos esté despejando un poco, pero siempre vamos a tener lluvia en horas de la tarde. Del día de hoy se va a intensificar un poco más, para mañana también en horas de la tarde, y para hoy miércoles, para el día sábado, domingo, también tendremos estas condiciones. Usualmente hoy vamos a tener un día bastante lluvioso. Ya hemos visto reportes de la zona del norte que nos están reportando lluvia, que están generándose en algunas zonas con bastante intensidad. La zona del Pacífico ha estado lloviendo con una lluvia chichí o como le llamamos popularmente, o lluvia ligera a moderada, que se va a ir intensificando en las próximas horas. De acuerdo a OFENA, la actividad monzónica ciclónica que viene desde África hacia el Atlántico actualmente está muy activa, pues los modelos meteorológicos muestran varios sistemas que vienen circulando hacia el Caribe en los próximos días. Gualquiria Chavarría, Voz TV.